¿Qué tal, mis amados hermanos y amigos? Qué bendición es estar una vez más aquí en Entre tú y Dios. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos enseña diciendo, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Así es que nuestro Dios, nuestro Rey, el Todopoderoso, es también nuestro Padre. Así es que tú tienes una relación personal y aquí le llamamos Entre tú y Dios. Y hoy queremos tratar sobre un tema un poco controversial, porque la gente cree como que nosotros tenemos que tenerle miedo a los demonios y aún supuestamente a los muertos que salen, los espíritus, la brujería, la hechicería. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos autoridad sobre los demonios. Así es que tú tienes autoridad sobre los demonios. Y para esto vamos a Lucas 10, 19, donde dice el Señor Jesús: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dos palabras tan importantes aquí: potestad y fuerza. O sea, el Señor nos da a nosotros autoridad sobre el poder del enemigo. Alguien lo ilustró de esta manera. Yo recuerdo cuando primeramente vine a Cristo y este hombre estaba predicando un mensaje de fe. Y él dijo: autoridad es como la placa que tiene el policía, a la ciudad, la comunidad, el estado y la nación, porque él tiene una placa. Pero el revólver es el poder, o sea que él tiene la autoridad para usar el poder. Y aquí nosotros vemos que tenemos autoridad aún sobre el poder del enemigo. Nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas conversaciones que tenemos en Entre tú y Dios están creciendo, nos estamos expandiendo y queremos llegar a cada persona que podamos. Y para esto necesitamos tu actividad personal. Si tú necesitas accionar en esto, lo que quiero decir con esto es que tú le puedes poner like a este video, a este live, a like y también share, que tú compartas con todos tus contactos lo que está ocurriendo en esta hora. Si esta conversación yo creo que merece ser oída por otras personas, porque estamos hablando aquí de que tú tienes autoridad sobre los demonios. Y tal vez tú eres un pastor, tal vez tú eres un evangelista, tal vez eres un apóstol, pero yo estoy diciendo hoy aquí que todos los creyentes, todos los que creen en Jesús como el Hijo de Dios, todos los que le sirven, tienen autoridad sobre los demonios. Tú no tienes por qué temerle a los demonios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. El Señor equipa su ejército para guerrear contra las fuerzas opositoras. Por favor, sigue el bosquejo en cada una de nuestras enseñanzas, conversaciones, predicaciones, conferencias. Nos gusta compartir el bosquejo para que tú sigas, para que todos ustedes sigan lo que estamos haciendo y diciendo, y que también usted tenga un récord de esto, y así usted puede regresar y usted puede naturalmente repasar las notas y usted puede aún añadirle, porque aquí siempre añadimos, no nos dejamos llevar simplemente por un bosquejo, porque sabemos que el Espíritu del Señor nos guía, pero es bueno tenerlo, una guía espiritual para que tú te edifiques. ¿Ok? Queremos invitarte a que tú también
te eduques a través de nuestro canal de YouTube, Sal y Kenia Sabino. Nuestro canal de YouTube, Sal y Kenia Sabino. Amén. También tú puedes llegar a nuestra iglesia. Tenemos varias iglesias aquí en Estados Unidos y aún en otros países, pero aquí en Nueva York estamos localizados en el 2868 de Jerome Avenue en el Bronx, Nueva York. Esto es en el corazón de este lugar aquí que le llamamos Bedford Park, en la 198 y Jerome Avenue. Todos los domingos, aquí en el 2868 de Jerome Avenue, todos los domingos tenemos domingos de avivamiento y es un servicio tres veces al día. Es el mismo servicio, tres veces al día. Solamente quiero que vengas a un servicio, te invito a un servicio. Si quieres quedarte en los tres, bueno, habla con los líderes, porque en la pandemia estamos limitados, pero tú puedes venir al de las 10 de la mañana, que es un servicio bilingüe, a las 12:30, otro servicio bilingüe. Ahora, el de las 3 de la tarde es en español nada más. Así es que 10 de la mañana, 12:30 y 3 de la tarde los domingos. Los martes, estamos aquí en Martes de Fuego, cada martes a las 7 de la noche con un mensaje de fuego, con un coro de fuego. Todo aquí es de fuego, nos vestimos de fuego los martes. También los viernes estamos en el mover de los viernes, Friday Night Moves, y esto es lindo, los jóvenes adorando al Señor. Estamos, por supuesto, en oración a las 6 de la mañana todos los días y luego también a las 9 de la mañana en la Casa de la Atalaya, de 9 a más o menos 1 de la tarde, hombres y mujeres que venimos aquí a buscar el rostro de Dios. Muy bien, mis amados, vamos entonces a esta gran conversación. Nosotros sabemos que estos diablos, estos demonios, atacan las diferentes áreas de nuestras vidas. Y no hay nada que el enemigo quisiera más que adueñarse de nuestra voluntad. Sí, yo no sé si tú has visto una persona drogada, especialmente la cocaína. Yo tuve esa experiencia. La cocaína te domina a ti de una manera que tú haces todo lo que tú no hacías, todo lo que tú no has hecho por nada. Tú lo haces por estar arrebatado de cocaína o lo mismo heroína. Los espíritus de droga trabajan de esa manera. Toman control sobre tu voluntad. Y tú, sabiendo hacer el bien y queriendo hacer el bien, no lo haces. Porque esos espíritus son fuertes. Yo recuerdo que aún estando dentro de la prisión, el Señor me sacó en el sexto día de un ayuno de 7 días. Y cuando iba volando por los aires, yo podía ver la ciudad de Nueva York. Y descendí sobre el New York Coliseum, que en esos tiempos estaba no en el Jacob Javits, como hoy, que allí se exhiben los carros, sino en el mismo New York Coliseum que estaba allí en la 59 y Colombo Circle. Cuando me veo en la azotea, que veo hacia abajo, veo dos espíritus, dos demonios de algunos 6 pisos de estatura. No 6 pies, 6 pisos de estatura. Y yo desciendo, enfurecido, encontré estos dos demonios, porque ellos tomaban a los jóvenes que salían de la boca del tren, de la estación del tren, los mordían con sus colmillos y luego los soltaban como zombies en la ciudad. Le habían robado su voluntad e identidad. Y cuando yo vi esto, yo corrí hacia ellos porque yo sabía que más poderoso es el que está en mí que el que anda en el mundo. Cuando voy corriendo en contra de ellos, ellos me ven y el que estaba a mi izquierda, el primero de ellos, tocó al otro con su codo, le dio un codazo y le dijo: mira quién viene ahí. Y los dos no pudieron retenerse. Empacaron sus 2 sillas como de playa, sillas gigantescas, y empezaron a correr en la dirección opuesta, o sea, hacia el este, hacia la 5ª Avenida. Recordemos que estábamos ahí en la boca de la entrada del Parque Central, al sur, naturalmente. Yo reprendí esos 2 demonios
y ellos se fueron. Yo he visto estos dos demonios destruir gente porque estos dos demonios me tenían atado a mí. Y por el poder de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a deshacer todas las obras del diablo, empecé a crecer. Y ahora que estaba en este ayuno, en esta oración, pude discernir estos dos demonios y el Señor me envió a que los reprendiera. Yo aprendí ahí en esta visión que nosotros los creyentes, los discípulos de Cristo, tenemos fuerza, tenemos poder, tenemos autoridad sobre el diablo y sus demonios. ¿Cuáles son estos espíritus que atacan la voluntad? Mira, un espíritu de engaño manipula. Espíritu de traición, de trampa, de mentira. El espíritu de alcoholismo, como dije, de droga, de burla, de impotencia, abuso, negligencia, pereza, miseria. Todos estos espíritus lo que quieren hacer es atar tu voluntad. Por ejemplo, uno diría, ¿y la pereza? La pereza es un demonio que te dice, no lo hagas ahora, hazlo mañana, hazlo después. Y ahí te duermes tú ahí por los siglos de los siglos. Y nadie dice, fulano está endemoniado con un espíritu de pereza. Mira, un espíritu de pereza es tan malo como un espíritu de droga. Porque por lo menos el espíritu de droga te da a ti una gratificación. El que quiere usar droga, la droga produce placer. El problema es el resultado. El resultado de la droga es primeramente la cárcel. Segundo, el hospital. Y tercero, el cementerio. O sea, uno tiene tres bocas donde uno termina por la droga. La pereza te arruina. La pereza causa que tú vivas una vida cómoda, ¿verdad? Una vida de comodidad. Perdón, una vida de que tú dices, bueno, no voy a hacer nada, pero entonces no vales nada. Por eso hay gente que tiene que estar pidiendo, que tiene que estar buscando ayuda. Mira, no hay nada más lindo que una persona diligente, una persona que quiera trabajar. El proverbista nos dice a nosotros que el vago, el perezoso, es como humo a los ojos de uno. Te hace llorar. Ok. Hay espíritus que atacan la mente. No estoy diciendo con espíritu de que ataca tu voluntad, no ataca tu mente. Claro que ataca tu mente, pero ahora directamente atacan tu mente. Mira, el prejuicio, el racismo es para atacar tu mente. Oh, soy negro. Oh, no valgo nada. No, es el diablo. Oh, no hablo inglés. Soy latino, me van a maltratar. Mire, compórtese como un general, compórtese como una persona que tiene valor porque tú lo tienes. Tú no puedes permitir que estos demonios, estos espíritus ataquen tu mente de manera que tú desarrolles un espíritu de inferioridad cuando el Señor a ti te levantó. Un espíritu entre la pareja, espíritu de desprecio sexual, por ejemplo. Y lo más común es que se niegue a alguien, ¿verdad? Esto es común, pero yo estoy hablando de personas que se niegan hoy, se niegan mañana y empiezan a negarse de manera que el prójimo empieza a decir, ven acá, pero yo no soy atractivo, no soy atractiva, ¿qué me pasa a mí? Y esa persona cuando viene a ver, desarrolla una mentalidad por ese desprecio de que esa persona no vale nada. Es una persona inferior y más si ese cónyuge empieza a mirar y admirar a otras personas. Oh, mira qué bonita es aquella. Oh, mira qué bien se ve el guapo. Entonces esto trabaja en la mente del cónyuge. Ok, la culpa también. La culpa es fuerte. Una persona que tenga un sentido de culpabilidad ya todo lo que hace y lo que le hacen lo lleva a ese tipo de limitación. Oh, sí, esto sucedió por mí. No, alguien me enseñó algo. Un hombre que era pobre y ahora, años después, era un hombre multimillonario. Él y yo hablábamos y él me trataba como un hijo. Y me dijo en una ocasión, Sabino, ten mucho cuidado con tu cargar la culpabilidad de otros. Esa persona fue irresponsable,
y tú no tienes que sentirte culpable como jefe de que le haya sucedido lo que le sucedió. Mejor ora que esa persona despierte, pero tú no puedes sentirte culpable porque no fue culpa tuya, no fue por ti que esa persona entró en el proceso que está en el día de hoy. Fue por su propia voluntad, su propio carácter. Esto no tiene absolutamente nada que ver contigo. Ok, la autosuficiencia. Usted puede ver personas que en su mente, oh, yo soy el que soy, pero dentro de ellos lo que hay también es una inferioridad marcada. Aquellos que dicen, yo soy, siempre están hablando con que eran, con que soy, tal vez no era nada. La autosuficiencia viene y se levanta en contra de ti. El chisme. En una ocasión yo le dije a mis discípulos, gracias por darme reporte de que alguien está diciendo algo de mí. Yo quiero decirle de que alguien siempre está diciendo a alguien de ti. Y alguien que te dice a ti, luego viene y me dice a mí. Mira, el lleva y trae, destruye muchas, pero muchas parejas. Y más bien voy a decir, muchas amistades. La Biblia dice que el chismoso siempre está descubriendo el secreto. Y esto es muy peligroso. Y la gente no se da cuenta que estos son demonios que atacan la mente. La pasividad es un demonio que ataca la mente. El intelectualismo, pesimismo, el chisme, todo esto son espíritus. Ahora, más notables son los espíritus que atacan las emociones. La gente fácilmente detecta un egoísta. Oh, ese es un egoísta. Es un egoísta. Ok, aquí vemos que esa persona, nadie le puede decir nada. El egoísta, si usted lo corrige de buena manera, si usted lo corrige delante de la gente, ya eso es lo último. Porque usted ha tocado su ego. Y yo no estoy diciendo que usemos naturalmente y abusemos del privilegio de corregir a una persona, pero si tú estás hablando con la persona por teléfono, o estás hablando de tú a tú con esa persona, porque esa persona se aira, porque esa persona se levanta en contra de ti, porque esa persona sufre de esa emoción de egoísmo, y le llamamos emoción, pero es un demonio, es un diablo. Ok, el orgullo, naturalmente van de par en par, los celos, oh, aleluya, esto es algo grande, la tristeza también, el desánimo, la falsa acusación, la contienda, la queja, la vanidad, la envidia, la ansiedad, la cobardía, el odio, la rebeldía, la arrogancia. Todos estos son demonios que atacan las emociones. Hay personas que no pueden durar en un trabajo, en una escuela, y luego vienen a la congregación. ¿Tú crees que van a durar en la iglesia? No, tan pronto alguien salga y le haga lo que naturalmente por ahí le hicieron en la casa, en la escuela o en el gimnasio, también se va a ir de la iglesia, del templo. No va a querer estar ahí. Va a decir, me han ofendido, que mira lo que me han hecho. Pero son las emociones y son espíritus, son demonios. Ahora, más visible aún, son los espíritus malignos que atacan el cuerpo. Esto sí se ven de lejos, los que atacan el cuerpo. Ok, una enfermedad, por ejemplo el COVID, nosotros sabemos cuáles son los síntomas. Cuando viene el COVID contra uno, naturalmente uno detecta que la fiebre, que la gripe, que los dolores, que la falta de respiración, todo esto, pero escucha bien. Estas señales se ven en el cuerpo, pero también el COVID es un demonio. Y alguien diría, oh, entonces el COVID se va cuando usted lo reprende en el nombre de Jesucristo. Yo no estoy diciendo que la ciencia no es la ciencia. Y sí, el COVID puede irse con una reprensión, pero antes de venir el COVID podemos cuidarnos. Antes de manifestarse el COVID en nuestras vidas, podemos nosotros tener una dieta balanceada de ejercicios, podemos cuidarnos, todo esto es suficiente para uno resistir, podemos tomar medicamentos
naturales, ¿verdad? Como mucho ajo, cebolla, todos estos vegetales que suben nuestra defensa. ¿Amén? Ok. La carnalidad, derrame cerebral, el infarto, dolores, cáncer, masoquismo, todas estas enfermedades tienen su origen en el diablo. Sí, alguien me dijo en una ocasión, bueno, cuando uno ya se educa, uno deja de hablar de esa manera. Ok, está bien, yo sé que hay personas muy educadas, yo no ando haciendo alarde de nada de esto, gracias a Dios, hablamos un poco de español, un poco de inglés. Yo me crié aquí en este país y hay veces que confundimos las palabras y hay veces que no tenemos la mejor pronunciación en el inglés, pero déjame decirte algo, el Señor nos da sabiduría en cuestiones espirituales y muchas veces caemos como víctimas porque no escuchamos, creemos que no la sabemos todas. Yo le doy crédito a la ciencia, claro que el COVID tiene que ser tratado científicamente, pero yo puedo orar. En una ocasión alguien publicó en Facebook arrogancia y fue una persona de un calibre espiritual. ¡Qué arrogancia! Mira cómo dicen que ninguna plaga toque mi morada. Y la verdad del caso es que es una declaración profética de fe. Si yo digo ninguna plaga tocará mi morada, ¿por qué alguien va a decir lo contrario? ¿Usted me entiende? Gracias a Dios seguimos adelante. Porque una persona le da el COVID quiere decir que tiene menos fe que yo. No, de ninguna manera. Pero si yo puedo actuar en fe y decir ninguna plaga tocará mi morada, yo lo puedo seguir diciendo. Ninguna plaga tocará mi morada. Me proclamo libre en el día de hoy. Esta plaga no me tocará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91:1. Este es nuestro 911. Antes de llamar el 911 de la tierra, yo voy a apelar al 911 del cielo y voy a andar bajo la cobertura de mi Padre. Amén. Ok. Hay también espíritus malignos que atacan la fe. Son espíritus de maldad. La magia, sea blanquita o negrita, es magia, no viene de Dios. La astrología, no estoy hablando de astronomía. Astronomía es cuando usted mira los astros y ellos están ahí. Pero la astrología es cuando usted depende de qué están diciendo las estrellas, el horóscopo, de qué están diciendo los planetas, de qué están diciendo los satélites como la luna. La santería, la lectura de manos, de tazas, o sea, de palmas, de tazas, de cartas, el vudú, la brujería, las falsas profecías, todas estas cosas vienen, proceden de los espíritus de maldad que atacan la fe. Cuando se ataca la fe, que es otra cosa, yo tosí hace un ratito. Este es el tiempo de gripe, de muchas mongas, dice la ciencia. Pero este año, la gente que fue y se trató de naturalmente de la gripe, todo el mundo es con el COVID ahora. Ya la gripe desapareció, solamente es el COVID que está de moda ahora. Reprendo en el nombre de Jesús. Ok, el fanatismo, la adivinación, todo eso ataca tu fe. Ahora, hay espíritus generales que atacan a los pastores, a nosotros, a los maestros, a los líderes cristianos. Mire, la murmuración, la rebelión, los espíritus de difamación, de dominio femenil, voy a explicar ese, de tentación sexual, de conspiración, de deserción. Este último es cuando se deja el ejército, aún en medio de la guerra. Y dije de dominio femenil. Yo no soy uno de los que cree que porque una mujer tenga autoridad ya tiene el espíritu de Jezabel. Mentira de Satanás. Mujeres, vístanse de guerra. Yo he aprendido tanto de las mujeres en el Señor. Mire, las más dedicadas que hay son las mujeres. Por lo menos en nuestra iglesia, la pastora Kenny es tremenda líder.
No sé si usted está al tanto de sus reflexiones los lunes y los miércoles. Yo no me las pierdo. Tremenda mujer de Dios. Y esta mujer es sufrida en el ministerio. Y muchas veces, porque ella es mujer, ya hay ciertas cosas que ella no puede hacer, ciertos hombres que dicen, yo no trabajo con mujeres. Yo le he dicho a ella, mi amor, tú no eres mujer ni eres hombre, tú eres una líder. Y el líder cristiano reconoce también a otros líderes cristianos y las mujeres están haciendo una gran obra. Bueno, no es dominio femenil hacer esto ahora. Las mujeres que también sepan trabajar con los hombres, porque a los hombres les han enseñado que somos superiores, que somos los fuertes. Y entonces viene una mujer y se comporta más fuerte que nosotros y ya tenemos un problema y es una Jezabel. No es así. Ok, espíritu de adulación. Este es un espíritu, mire, fuerte con nosotros los líderes. A nosotros nos gusta que vengan y nos digan, oh, qué bien usted lo hizo, qué bien usted predicó. Pero cuando no nos dicen nada, cuando nos ofenden con una palabra que creemos necia, ya estamos ofendidos. Y fíjate, Proverbios 19:13 o 19:11 dice que la cordura nuestra está en pasar por alto la ofensa. Eso es cordura. Y alguien me enseñó a mí, cuando vengan a halagarte, cuando vengan a alabarte, cuando vengan a adularte, mejor baja tu rostro y deja que esa adulación, que esa gloria vaya a Dios porque Él no comparte su gloria con nadie. Y asimismo, cuando vengan a acusarte, cuando vengan a criticarte, tú entonces te humillas y tú dejas que esa humillación a Dios bregue con ella. Porque dijo un gran evangelista, oiga bien lo que él dijo, es preferible que te critiquen a que te adulen. Porque cuando te critican, tú buscas el rostro de Dios. Pero cuando te adulan, tú procuras la gloria del hombre. El hombre de Dios que enseñó esto, nos enseñó una gran enseñanza. El evangelista Oral Roberts, que ya Dios lo tiene en gloria. Un hombre que hacía una fila de 3,000 personas y oraba uno por uno. La gente se sanaba, resucitaron muertos y todo esto sucedió porque el hombre era un hombre de fe. Sin embargo, mire la gran enseñanza que tuvo que dejarnos para defendernos contra todos estos espíritus de maldad que vienen contra nosotros. Otro espíritu que ataca mucho es el espíritu de los consejeros malos, los aitofeles en las iglesias, que el pastor viene, lanza una palabra y luego ellos se llevan la gente a las esquinitas del templo. Eso no es verdad, no es así. Tú sabes cómo es el pastor. Y el pastor, mira lo que habló. Mira, hermano, déjeme decirle algo. Si un pastor declara desde el altar algo y eso le toca a alguien, deje que le toque y deje que esa persona venga a Dios. No vaya usted ahora a sembrarle cizaña. Otra cosa que ataca mucho al liderazgo es el espíritu de desánimo. Recordemos que esto atacó a Nehemías, esto atacó a Esdras, esto atacó a Jeremías. Jeremías lo bofetearon en el templo. Salte de aquí, vete de aquí. Lo metieron preso injustamente y él dijo, no voy a predicar más en su nombre. Pero la palabra de Dios lo persuadió. Y vemos que Jeremías dice, wow, la palabra de Dios está dentro de mí como fuego. Yo doy gracias a Dios por tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a seguir con estos espíritus luego. Pero antes, yo quiero que tú renuncies en esta hora a estos espíritus. Ora conmigo y di, yo quebranto. Ajá, yo quebranto cualquier pacto que yo he hecho, cualquier compromiso o influencia de estos espíritus de maldad. Proclamos a estos espíritus inoperantes en mi vida y declaro mi victoria en el nombre de Jesús. Ahora, llama a los espíritus buenos, invócalos, llama al Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu de poder, ven sobre mí. Espíritu de amor, de perdón, de dominio propio, de gozo, de paz, de armonía, de valentía. Espíritu de conquista, de guerra, de evangelización, sabiduría. Todos estos espíritus que vengan ahora a mi vida
ese espíritu de dolores de parto que yo pueda sentir cuando alguien esté perdido para predicarle, espíritu de fidelidad. Ven a mí, espíritu de comprensión, de sabiduría, de temor, de diligencia. Estos son los espíritus por los cuales nosotros debemos orar. Amén. La bendición de Dios sobre tu vida, te bendigo, sigue adelante, y este ha sido entre tú y Dios. Recuérdate de compartir este mensaje con otros, dale share, pon tu comentario, vamos a hablar, estaré contestando algunos de esos mensajes que ustedes estén poniendo, estaremos orando por las peticiones. Recuerden que tenemos un equipo grande de pastores y hermanos en la fe que hemos discipulado en cuanto a la oración se refiere. La bendición de Dios sobre tu vida. Amén.